A una semana de dejar mi cargo, un poco o bastante preocupado. Creo que espero que esta semana se pueda anunciar el gabinete para que por lo menos podamos tener algunos días de trabajo coordinado y conjunto con quien vaya a ser el nuevo ministro de Seguridad. Hay muchos procesos que nosotros detuvimos en la transición de 6 meses a pedido del gobernador electo, que esperábamos o que creíamos o que estábamos seguros que durante 4 meses nos íbamos a poner de acuerdo. Nosotros tenemos un proceso muy importante que lo hemos prorrogado, como es el servicio 911, pero eso amerita una decisión política. Podríamos haber hecho la licitación y haberla terminado, pero de hecho queremos saber cuál es la mirada de quienes van a gestionar la provincia durante los otros próximos 4 años. Tenemos el transporte policial, que a todos los policías de la provincia de Santa Fe viajan cerca de 500 por día que vienen del norte a prestar servicio al sur. Una licitación que está vencida, que fue prorrogada hasta el 10 de diciembre. Pero bueno, necesitamos certezas de la gestión que viene. Teníamos gestiones comenzadas de armamentos, de chalecos balísticos, de móviles, de reparaciones de móviles, que lamentablemente al no tener una definición de la gestión que viene, y esto no implica una erogación o un gasto para el gobierno, nosotros queremos saber hacia dónde van o queríamos saber para acompañar eso. No hubo ni un llamado. No hubo ningún tipo de llamado, la verdad ¿Ustedes que no. intentaron contactarse? Bueno, lo que pasa es que es difícil porque no sabemos en realidad quién va a ser el próximo ministro. Está diciendo lo de hacer Siaín. Miren, tampoco Bueno, pretendíamos hablar con el próximo ministro porque podrían habernos asignado personas de segunda o de tercera línea y que se pongan a trabajar con nosotros, por supuesto, en función de lo que designe el gobernador o quien va a ser el ministro coordinador, Rubén Miklic, que nos hubiese dicho qué era lo que necesitaba y nosotros hubiésemos trabajado, la verdad, al lado de ellos.